recuerdan a la enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez, que era tesorera, por cierto, la ex tesorera de Hugo Chávez. Bueno, les dictan sentencia ahora en abril. Eso va a ser específicamente a finales del mes de abril. Ya tenía la fecha aquí, ahora se me perdió. 17 de abril, 17 de abril. Fue a finales del año pasado cuando ellos ya fueron acusados por lavado de dinero, básicamente, ¿no? En este juicio aquí en los Estados Unidos, fueron extraditados desde España, ya tienen la doble nacionalidad, habían tratado de alegar Claudia Patricia y también su esposo José Velázquez, que no había jurisprudencia en este país, pero eso fue todo descartado y ya van a ser sentenciados en abril. Solo para que lo tengan en cuenta, ustedes quienes necesitan una actualización constante de estos casos, para que entiendan que no queda en el aire y se olvida. Aquí hay un proceso de justicia que es muy claro y muy transparente. Es más tedioso, más largo, porque es justicia justa. Por cierto, allí en ese caso está involucrado Gorrín, según las acusaciones que hay, ahora como prófugo de la justicia, también acusado de 9 cargos, la mayoría de ellos vinculados al lavado de dinero. Bueno, falta Gorrín. Y muchos más. Sigo con Andrés Velázquez. Él es no solo candidato a las primarias, sino también fue gobernador del estado de Bolívar. Yo le planteo, ¿Cómo se ven estos casos allí en Venezuela? Es decir, el tema de la justicia, que no haya justicia, porque tiene que ser todo afuera. Los crímenes de lesa humanidad dependemos de la Corte Penal Internacional, quienes han aprovechado este desfalco del régimen y se han aprovechado para despojarnos del patrimonio. Todos estos quienes han hecho negocios tienen que ser juzgados desde aquí, tenemos que extraditarlos desde aquí. Entonces, en un sistema de justicia así de desigualdad, sin medios de comunicación social, ¿cómo se puede hacer una campaña en la que ustedes tengan alguna oportunidad de conectar con la gente? ¿Tenemos a Andrés Velázquez? ¿Se fuera a hacer? Bueno, ok, ahí está. Estás hablando un tema. Sí, has abordado un tema que tiene que ver directamente con el tema democrático. Mm. La ausencia de libertad y la ausencia de democracia lleva al tema de la falta de justicia de la cual hablas. Bueno, es consecuencia precisamente de eso. Y es la razón por la que acudimos a la justicia internacional, viendo a ver, bueno, a pesar de todo lo lento que es la justicia internacional para, en este caso, la Corte Penal Internacional, para los efectos nuestros, más rápido anda, en este caso, los trámites que hacen los Estados Unidos de manera individual contra estos lavadores de dinero y quienes incurren en delitos en territorio americano. Bueno, y allí se va, de alguna u otra manera, encontrando castigo para esta banda de corruptos que asaltó el país en Venezuela, que saqueó a Venezuela prácticamente. Y bueno, eso tiene que formar parte de toda esta situación y es la razón, entonces, por la que, entre otras cosas, en cuanto a lo que es la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela, bueno, esto evidentemente pasa por rápidamente provocar todo lo que tiene que ver con la dignificación de las instituciones en el país. Porque no se trata solo ya del tema judicial. Estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del Poder Legislativo, estamos hablando del poder el que tiene que ver con el poder electoral, que nada de eso existe. Nada de eso existe. ¿Usted está de acuerdo Venezuela con que el CNE de tal manera, pues, en las primarias? Es parte del conjunto. ¿Cómo dices? ¿Está de acuerdo con que el CNE se involucre en las primarias y que este mismo CNE dirija lo que es la elección del 2024? No, estoy en desacuerdo totalmente con eso, y eso se lo expresé a la Comisión Nacional de Primarias en una reunión privada que tuvimos en el mes de diciembre y se lo hicimos saber, que nosotros queremos una primaria en la que participe mucha población, que participe muchos ciudadanos. Allí está la fortaleza de la primaria, porque implica incluso compromiso previo al proceso del año 24 presidencial que tenemos por delante. Y en ese sentido, si queremos una primaria de mucha participación, no puede estar presente el CNE. A lo sumo,
lo que uno pudiera compartir con el CNE es que nos faciliten los centros electorales y punto, ya está. Pero pensar en que el CNE, por la vía de las cactahuellas, por la vía de las máquinas de votación, va a controlar todo ese proceso y va además a quedarse con la identidad de los participantes, eso no está planteado para nosotros. Bueno, y sencillamente allí hay una comisión que hasta ahora ha actuado bien, se ha calificado de seria, de gente honorable, y que yo creo que están mirando la realidad del país tal como yo te la estoy expresando. El Consejo Nacional Electoral es un espantaboto, y si lo incluyes en este proceso, bueno, sencillamente vamos a tener mucho menos participación. Y el otro elemento es la seguridad de la identidad de los participantes, que no se la puede dar al régimen, porque es un régimen que persigue, que elabora listas para luego perseguir a los ciudadanos. Bueno, ya de eso tenemos rollo en el país que tú perfectamente conoces muy bien. Voy a hacer una pausa, por favor, acompáñame un rato más, señor Velásquez. Hay otros puntos que quisiéramos debatir con usted. Andrés Velásquez, exgobernador del Estado Bolívar, candidato, precandidato a las primarias opositoras en Venezuela. Con él volvemos y con ustedes también. Casa Design Furniture, su imaginación, nuestro diseño. Somos una empresa que nace con el deseo de brindarle a nuestros clientes espacios únicos e inigualables. En el estado de la Florida, estamos localizados en Miami y Tampa, pero llegamos a todos los Estados Unidos. Ofrecemos opciones de financiamientos para personas sin crédito o mal crédito. Y si tu crédito califica, te podemos brindar hasta 48 meses sin intereses. En Casa Design Furniture, estamos para ustedes.